¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Les mando un beso, un abrazo con todo mi cariño. Y bueno, una vez más estamos en Déjate Cuento a través de este canal en YouTube que es de Expo Compositores Music, donde usted se puede suscribir bien sencillo. Te metes, activas la campanita y hay que esperar las notificaciones. Yo soy también y servidora Ingrid Entería y una vez más, porque me encanta tenerlo con nosotros, siempre el tiempo se me hace, mira rapidito. Ah, sí, Manfred Schmidt con nosotros de invitado. Qué tal? Muy bueno. En déjate cuento, ¿cómo Buen estás día. Manfred? Muy bien, feliz, contento de buenas como siempre, todos los días al amanecer dar gracias a Dios y lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué me hace feliz hoy? Entonces, mira estar aquí. Y dale gracias a Dios por la vida, porque casi siempre nos, nos ponemos a decir, te pido esto, te pido otro, Agradezcamos lo que tenemos, como lo dijo Manfredo. Desde el bellísimo puerto de Mazatlán les mandamos un abrazo. Hay mucho chisme, mucho. Pero obviamente vamos a iniciar dando nuestras condolencias, no solamente a los familiares de Kobe Bryant, qué tragedia tan más terrible, Manfredo. Eh, el que vaya él en un helicóptero, el que vaya acompañado de su nena hermosa, y aparte de su amigo, eh, que también va con la esposa, con la hija. Kobe Bryant se ha convertido en una leyenda, definitivamente, a sus apenas 41 años de edad. Bueno, sí. Se nos ha adelantado en el camino un gran de deportista, por años jugó en los Lakers, ahí está con su niña Alisa, creo que era su nombre, sí. y él era, iba a ser el coach ese día, ayer precisamente, bueno, antier, eh, iba a ser el coach del juego donde ella, eh, en su colegio, ¿no? iban a estar ahí en una selección. Jugando, les llegan con la noticia, y, y bueno, está sorprendente también donde se alcanza a escuchar los gritos de la esposa de Kobe Bryant, porque ella ya estaba ahí y le están informando, obviamente, lo, lo, lo sucedido. No sé si ya a estas alturas ya encontraron la caja negra para saber cuáles fueron las causas. Lo que sí es que hoy familias están de luto, la nación, Estados Unidos, el deporte, yo creo que el mundo entero, ¿no? Estamos consternados con eso que ha ocurrido, porque si una pérdida te duele, ahora dos, ahora tres, tan sorpresivos de un yeah. hombre que estaba tan sano, Manfredo. No, tan sano, en la plenitud, con, imagínense, por eso hay que gozar la vida todo el tiempo. Definitivamente. Este es famoso, millonario con buena salud, con una familia increíble, enamorado, con buenos hijos, con buenos amigos. Su esposa mexicana. Mira, su esposa de, de los papás mexicanos. Así es. Eh, o sea, es de verdad es eh, triste la, la noticia de Kobe Bryant. Sí, la verdad que sí. Descansa en paz un gran basquetbolista, descansa en paz un nena de tan solo 13 años. Y por eso también hemos, de, hemos dicho infinidad de veces, no dejes para mañana lo que tal vez no puedas hacer, aunque digan lo que puedas hacer hoy. Ahorita, a la vuelta de la esquina, en un segundo, nunca lo sabes. Así que, así señores, es que, vida sola y una. Así es, que apapachen ¿verdad? a los seres queridos, a los amigos, a la gente en la calle, a quien sea. Eh, hay que siempre estar con una sonrisa para que esa sonrisa lo, lo recuerden a uno. Señor. Definitivamente. Y bueno, este espacio es de Expo Compositores Music, así que invitamos a todos los autores y compositores a que se unan de verdad, a que se pongan en contacto con nuestros queridos José Luis Naranjo en la Unión Americana y también en México, Rafael Montiel. Ustedes, durante esta transmisión, va a estar. Checando los números telefónicos de ellos, márqueles, díganle, oye, yo tengo unas canciones, las tengo guardadas hace mucho, quiero ser parte de Expo, quiero que me graben. Así que eh, pues los estamos esperando, nada más es cuestión de que, se, de que se pongan en contacto con nosotros. Manfredo, hay una canción muy emblemática después del himno nacional que cantamos todos los mexicanos. Sí, y estoy segurísima que muchos no saben ni quién la compuso. ¿Te sabes? De la Sierra Morena. El cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos que... negros, Negro, cielito, cielito lindo. lindo de ¿Quién compuso el cielito lindo? Yo no tengo idea, de verdad. Y fíjate que le hemos cantado tantas veces. ¿Verdad? Madre, cuando uno está contento, cuando uno está enojado, cuando todo, la, cantamos la canción. ¿Sabían que es Quirino, Mendoza y Cortés? Oh. Fíjate que él nació un 10 de mayo de 1862 en la Ciudad de México. Y falleció en 1957. Fue músico, compositor mexicano, autor del guapango tradicional Cielito Lindo y de la polca Jesucita en Chihuahua. Aprendió de otros grandes de la música como Everardo Ibarra, pero bueno, a su temprana edad, su papá le enseñó el piano, flauta, violín, guitarra, órgano. Y siendo adolescente siguió los pasos de su señor padre para poder trabajar como organista en una iglesia. Y bueno, la historia de él de verdad que es muy larga, pero eh, porque no solamente hizo el Cielito Lindo, hizo himnos, hizo corridos, valses, guapangos, pasos dobles, marchas. Y bueno, hoy reconocemos en este programa de Déjate Cuento a Quirino Fidelino Mendoza y Cortés. Él es el creador de Cielito Lindo. Y de Jesucita en Chihuahua, dos emblemáticas de México. Fíjate que esa no me la sé, no sé si me la quieras tararear. No, hombre, eh, no, no recuerdo, conozco el nombre, pero la canción no la, no la recuerdo, pero es, es, muy, es muy famosa la, la canción. Oye, pero Jesúsita qué importante Chihuahua. es saber quién compuso las canciones, ¿a poco no? Y talentoso, el Ay, qué violín, piano, bandolón, claro. todo lo que tocaba. Uno lolo no toca ni la puerta bien. ¡No! <laughs> ¿De verdad? No, ¿sabes qué te dan ahora los papás a sus hijos en lugar de meterlos a clases de Un música? IPad. Un iPad, un celular, hay para que no te estén molestando y se entretengan. Señores, de verdad, retomemos. El, el, el amor por los instrumentos musicales, por el deporte. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y la música tan bella que es cuando realmente te, te, te deja. Te deja. Te deja mucho. Yo les quiero recomendar también que el que estudia música o aprende a tocar guitarra tiene, tiene más opciones de conseguir novia. ¿Ah, sí? Sí. El que toca la guitarra. Enamora. El que toca Ajá. la guitarra y canta, enamora en una fiesta. O sea, bueno, a mí me enamoró me una fiesta, no, una fiesta no. En la casa donde él vivía con Coqui de Banda del Recodo, y estoy hablando de Isidro Chávez Espinosa, o sea, Espinosa Paz. Oh, Ahí lo conocí, comiendo unos arrayanes que son muy de aquí de Sinaloa. De Sinaloa. Qué rico los arrayanes, ¿verdad? Con chilito y Riquísimo, Un poquito. Eh, de, de polvo. Eh, chilito de árbol. ¿o qué? De, de amarguitos. Así uh. es, pero. Ah, sí, son muy buenos. Rico, son, muy son buenísimos. Oye, <laughs> platícame el chisme, por favor. ¿De qué Ingrid? Lucía Méndez. ¿Cuántos bueno, años tiene Lucía Méndez? Y, lo que pasa es que ella está anunciando, o están anunciando que tiene 65 años, Lucía. 65, la Colorina, sí, Vanessa. Eh, Mi favorita de ella definitivamente tuvo nadie. Eh, eh, el extraño retorno de Diana Salazar. Ah, está, que un gran están, éxito. Que están otra vez retomando. Eh, retomando fíjate. La, eh, yo pienso que Lucía tiene... Yo no sé por qué se quitan los años tan bonitos. Pues es para decir, quitarse dos o tres ya tiene 65. ¿O cuántos tendrá? Eh, mira, Silvia ¿Y? Pasquel. Cumplió 71 años el 13 de octubre. No. Y yo recuerdo en una plática. No cumplí 71. Set, 71, sí. sí. 73, la chilindrina, perdón. Ay, mira, ya le... no, ¿qué hubo? Oh, ¿Ya le das a tus que... amigas? <laughs> es muy compa de ellas, ¿eh? <laughs> no, pero lo que pasa es que ellos no, ellas no niegan su edad. La chilindrina me dijo: Yo soy mayor que Silvia Pasquel por dos años. Porque ella la recuerda en la novela que hizo María Isabel. La chilindrina era la niña. La, la, la Dios niña de era. mi vida. Entonces, pues el la... Historia, tiempo se va. Y entonces cuando me contaba, pues yo le dije, es que Silvia tiene como unos... Sete... No, me dijo, no puede tener. Yo tengo estos años, así es que quítale dos y son Dios de mi vida. Tienes. Pero tenemos imágenes de lo que fue la fiesta de, de la, la Méndez. De la... Ahorita les platico por qué... A es, ver, acá no vemos nada, la, pero... Porque es en la... Te digo de que, eh, de que tiene más. Silvia Pasquel 71 acaba de cumplir el Ajá. 13 de octubre. Y Silvia Pasquel me contaba comiendo ahí en la casa en Miami, me contaba que era que era que cuando que ella tenía un grupo a los 17 años. Ajá. En, en, en Televisa tenía un grupo de música. Ella y sus amigas atrás cantaban otras muchachas. Y entre las que cantaban atrás estaba ¿Seguimos? su prima. Y Ajá. estaba eh, Lucía Méndez. Estaba... Verónica Castro en el grupo Fíjate nada más, pura entonces, de la camada Eso es lo que me contaba ella entonces, Sí, pero entonces no puede tener Son las luces No puede tener 71 No puede tener 71 eh, Silvia y 65, pues ni que tuviera 11 años bailando. Bueno, yo tengo pastel. amigas más chicas y más grandes que yo, no sé, pero bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la fiesta, la celebración de Lucía Méndez. Qué padre. Que me parece una, ¿sabes qué? A mí me encanta, me parece tan simpática porque de repente en el Instagram suben suben videos donde están cantando así bien pedocles. Así. <laughs> Ella, Laura León. Bueno, está, bueno, Laura León, que era, era la, la que le cargaba el necesera a, a Lucía Méndez. ¿eh? Ah, sí, así empezó. Sí, así empezó. Fíjate. Y amigas, la quiere mucho porque. Bueno, mí, la Kardashian. Me gusta. Vestía a, a la Paris Hilton, ¿no? Sí, sí. Ya es como van empezando. Y luego se va a conocer por un video sexual. Oye, pero ahí está... Pero en el caso eh, de Lucián Méndez... está ahí. Sí. Es muy amiga. Pepillo Origel. Pepillo Origel, amiguísimo de, la, de, de, de Lucía. De Lucía. Eh, Magda Rodríguez, la productora la de La productora, Ovi. amiga tuya. Eh, Carmen Salinas también. Ay, chiquita Carmelita sí. Salinas, que todo le pregunta, <laughs> <Todo> mi reina, <laughs> y todo contesta. Es la opinóloga, me encanta. Porque <risa> <ese> <risa> opinóloga. Es, no, pues sí, es que lo, la verdad que es muy, <laughs> es muy simpática, Carmelita. Espero que le diga, enséñame la cocaracha, Lucía. Ah. <laughs> Oye, se dice que el gran amor de Lucía Méndez fue Valentín Trujillo. Sí, con el que se iba a casar y, se, y Hay se una canción que, Ju la... que, que Juan Gabriel, que era muy amigo de Lucía, le da y le dice, Esta canción es tuya. Y entonces se la cantó en un. Siempre en Domingo, creo. Eh, la de Siempre estoy pensando en ti, ¿no? Sí. La de, Yo no la... sé qué voy a hacer. Siempre estoy pensando en ti. Ya me estoy enloqueciendo. De tanto estarte <laughs> esperando. ¡Ay, Oye, Juana, está... ¿qué? ¿Por qué Oye, te pues, moriste? Pues le acaban de dar otro, 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 otra, otra música a. Va a sacar su disco. Ah, Parece poco. que de, de Juan Gabriel es de. Oye, con problemas el, el heredero. ¿El hijo de Pedro sí. Torres y ella? No, el heredero de Juan Gabriel. Ay, bueno, es que hay mucho chisme que platicar. Hay un, hay un problemón que debe impuestos y que le van a demandar y que está, está pesado. ¿Qué te parece si lo platicamos en el otro programa? Ándale. Lo sí, platicamos sí, en sí. otro programa. Nos vamos a despedir. Eso fue Déjate cuento. Siempre hay chismecillos. Por favor, síganos, compártanos, recomiende. Y bueno, también nos puede escribir, obviamente. Agrégueme en Instagram. Me puedes encontrar como arroba 1 Manfred. Manfredo Schmidt, así es, así es. Oficial. Arroba Manfredo Schmidt. En todo. En todo es igual, Manfredo Schmidt. Y bueno, en Facebook y en las diferentes redes, no olvide que es expocompositores.com, expocompositores expo eh, compositores en Facebook y en el YouTube es el canal de Expo Compositores Music. Un beso, un abrazo, su amiga Ingrid Rantería. Nos vemos muy pronto. Uh -huh.